sé, señor. And well, my friends, good morning. This morning I'm with my guide, Luis. Luis is going to be taking me to a coffee plantation, which is going to be nearby here. We're trying to find those small coffee producers that are going to help us find good expectations, good coffee. Apparently, they have cupping sessions as well in the plantation. So come with us. This is Mariki for Café TV. Y bueno, amigos, buenos días. Esta mañana me encuentro aquí con mi compañero, mi guía, Luis, de aquí de Antigua Guatemala, Luis Orellana. Nos vamos a una finca de café especial, pequeño caficultor, donde también están haciendo sesiones de catación. O sea que siguen con nosotros y vamos a ver qué vamos a descubrir en este día en Antigua Guatemala. Yo soy Mariki para Café TV. On the way to Bella Vista. Anything else you want to share? Es la camioneta. La camioneta se le llama al que los famosos turistas le llaman chicken bus. Okay, so we're on a chicken bus, guys. Chicken bus. Yeah. O sea que este lo vamos a hacer bilingüe. So it's gonna be English and Spanish, guys. You know, bear with us and you're gonna enjoy our day going to Bella Vista, a small coffee plantation. If you wanna learn in Spanish, we can do. Don't worry. After a little bus ride, we are about to enter Finca Bella Vista. It is very close by. We're going to be able to see all the methodologies that they're utilizing to be able to extract and produce the best coffee in the area. Keep up with us. Y bueno, amigos, después de un corto viaje en bus por la región, vamos a entrar a la finca Bella Vista. Aquí vamos a ver los tres métodos que se están utilizando para cosechar el café, uno de los mejores cafés de la zona. Buenos días, ¿cómo amanece? Gracias. De las personas que cuida el oro de Guatemala, que es el café. Sí, señor. Qué bueno. Muchas gracias, con el permiso. Es una finca orgánica. Tiene las tres técnicas de secado, que eso es importante. Finca Filadelfia tiene lo que es el técnico industrial, más que todo. Pero aquí tenemos las tres técnicas. Caminando hacia el beneficiadero. We're on our way to the processing plant. I can hear parakeets around the area. Acerola. Acerola. Jaboncillo le llamamos. Yo crecí con esto. Right now, I can't describe to you the smell, the fragrance that's surrounding this plantation. We are in bloom. So all the other flowers are sharing with us that beautiful perfume.
De acuerdo. Heliconia rostrata. Exacto. Ok. Listo. Gracias. Wow, pero esta finca es grandísima. Ya lo estoy viendo. ¿Puedo pasar? Bueno, mi gente, estaba bajo la impresión de que venía una microfinca, pero esto es, si este es un pequeño caficultor, me imagino que la Filadelfia, que he oído hablar muchísimo acerca de ella, debe ser inmensa. Pero bueno, aquí vamos conociendo, están trabajando, ahora mismo están en poda. Aparentemente se podan los árboles antes de que llegue el invierno para que el agua pueda caer y pueda bañar los cafetales de esta manera. Son métodos diferentes a los cultivos que he visto en anterioridad. Continúen con nosotros. Gracias por la atención. So well, my friends, I was under the impression by my tour guide that I was going to be going to a small coffee grower, a small plantation, microlots. Apparently, this is small. I can't imagine what Philadelphia, which is a plantation I've been hearing all about around the region, is like. It has to be immense. Right now, they're trying to cut and shave the trees because we're getting ready for the winter time, which in Latin American countries, we only have two stations. Winter, which is when it rains, and summer, when it doesn't. Very simple. Apparently, they do this in order for the water to be able to fall down on the trees. Right now, we are in bloom, so everything smells amazing. So these are different techniques that are utilized in Guatemala. Keep up with us. Realmente en el pie, allá son los patios de secado, el antiguo, más que todo, pero antes que nada, pues, mi respeto para usted, buenos días. Buenos días, muchas bienvenido gracias. Bienvenidos los colombianos y ha venido gente del mundo. Ayer, aquí tenemos un pacamara, pero eso no tenemos a como a un kilómetro todavía, está lejos. ¿Qué extensión tiene la finca? Mire, la extensión es pequeña, tiene 250 cuerdas, no hectáreas, cuerdas. O sea, en hectáreas serían cuántas hectáreas? 250. Manzanas, 200 dividido entre 6, digamos como a, como 60 manzanas aproximadamente, una aproximada. Pero no solo eso está, sino que están las anexas. Oh, también. Son 10 anexas, las que él se mantiene. Compra es poco. O sea, es de la propia producción, sin seco, sin verde. Un corte estricto para que este café de exposición sale limpio. Aquí tenemos tres apartados: puro maduro, camagüe, verde con el seco. Ahí va, pues. Ok. Y el bueno. Por ejemplo, el recibidero.
Yo solo recibo el café, sí. Se va a hacer mis cantidades, cantidad de sacos. Pues lo envío a la máquina. Bueno, allá en la máquina hay una zaranda clasificadora que clasifica el grano mayor con exportación. Ahí va a salir en el primer paso el flote. Luego en la despulpado sale el repaso. Y de repaso a lavado sale la nata. Ya saqué tres clases. ¿Por qué? Porque vamos a agarrar desde el lavado, desde el despulpado hacia la tría. En la tría hay otras que clasifican en el grano. O sea que en el lavado se fugó. Pero en la tría no se fugó. Y en la tría hay una clasificadora que clasifica ojo chino sobre 14, 10.5 sobre 8 y bajo 8. Son las 4 bañadas que lo va dejando. Cuando usted va a decir, pruebe hasta el peor granito que usted quebrado, ingresa en el inventario para que cuadre. Qué control. No solo va a tirar usted su café, sino que todos esos pozolitos, ¿cuántos quintales son? Tanto. ¿Cuántos son? Tanto. ¿Cuántos de flot? Tanto. ¿Cuántos de repasos? Tanto. A la larga, sale usted pues hasta la cáscara. Eso es pronóstico de cosecha. Bueno. ¿Alguna vez usted ha hecho pronóstico de cosecha? ¿Alguna vez he? ¿Ha hecho pronóstico de cosecha? No he hecho pronóstico de cosecha. Pero si usted, póngale, ¿produce café? Producía. ¿O ya no? 6 hectáreas. Teníamos 6 hectáreas de típica, caturra, y sembramos maragojite. Maragojite. Ahí también aquí. Ah, sí. Qué bueno. Sí, o me copió o lo copiamos. Ay. Una, dos. Pero el maragojite viene de Brasil. Mire pues, la geisha lo necesitan los italianos. La pacamar lo necesitan los españoles. Y el borbón, ¿quién lo necesita? Japón. Japón, ok. Aquí árboles de gravilea. Estos árboles de gravilea vienen de Australia, no son nativos de aquí. ¿Por qué razón plantan los árboles de gravilea alrededor de las plantaciones de café? Porque en primer lugar da sombra, ¿verdad? Entonces tenemos dos estaciones, la de lluvia y la de verano. Entonces cuando es el tiempo de la lluvia, estos palos absorben el agua. Y cuando es el tiempo de sequedad o de verano, estos expanden el agua. Protegen y expanden el agua. Por eso es que se mantiene constantemente el agua. Por eso es que mira muchos árboles de gravilea alrededor de todas las plantaciones. Porque esto sirve también para el regado de las plantas de café. Hay dos clases de cáscara. Está tres. Ajá. Está la cáscara roja. Y este es el pergamino. Esta es la cáscara segunda. Esa es la que utiliza en la técnica de secado de industrial. O sea, no lo tiran, sino que lo utilizan también. Entonces todo eso lo mandan en pipa hacia acá, ¿verdad? El pergamino en Colombia lo están usando para el silo. Aquí usan silo para secar el café también. El industrial, el secador. Así es. Ok, allá se le llama silo. Aquí le llamamos secadora. Ok. Pues Brasil nos vino a tirar, nos vino a instalar las tres secadoras, lo vamos a ir a ver. Okay. Sí, ese es industrial, por eso decimos por eso digo yo, tres técnicas que se utilizan aquí. Para el secado. Que el secado de patio, el secado de plástico y el secado industrial, que son las secadoras. Que es a vapor. Que es a vapor, entonces. Oh.
qué bonito. Nos son los pechos de secamiento, donde viene todo el café, repaso y flote, ya que esto no podemos, usted bien sabe que no podemos revolverlo con la primera, sino que esto está aparte. Y luego vamos a ver las aguas mieles que yo le estaba comentando. Y la pulpa viene por medio de un gusano y cae por aquí. Da un movidito nada más y él se lo lleva, pero esos pulpos vienen desde allá, desde las máquinas, y deben enterrar debajo de la tierra, y aquí ven, y cae aquí, ven. Allá estamos reciclando el agua para no contaminar el medio ambiente. Ese agua lo tiramos a un cauce, ahí en ese cauce lo recibe, donde se termina, fermenta, se seca y nada más. No contaminamos al río, nada. Sé que las aguas lo tenemos que encerrar. Qué sí. Antes, me recuerdo, si puedes agua al río, mire, puro potable. Hoy no, hoy hasta el agua sucia lo conservamos. Muy bien.
vaca más africana. Aquí tenemos tres patios. El uno, dos, tres. ¿Cómo lo identificamos aquí? Por letra. Del 1 al 8. Del 8 al 16. Del 16 al 24. Luego tenemos la otra, que es nosotros la letra, o sea, la L roja y la L negra. Con eso nos identificamos. Y todo aquí son los borbones. Solo borbones. El borón no lo tenemos afuera. Okay. Él entró hoy aquí mojado. Luego, presecado. Y secado final. ¿Cuántas horas de secado? Mire, aquí depende del sol. Tenemos 8 días para que esto junte un directo. Pero sí, si se enfrió, mejor ni lo tocamos, porque eso regresa. Y cambio en el patio no. Usted lo amontonó y le echó yutate, conserva el calor, conserva la fermentación. Cuando usted mañana va a ver ese puter, excelente, dígame si no. Es la única ventaja. La otra ventaja es que esto no contamina el sol. Si nosotros solo movemos y cambian el patio, yo no estoy parando. Voy parando. Es la única. Pero del sabor, ni hablar, es el mismo. Persona que está a cargo de todo es el que va chequeando la temperatura. Si él mira que si la temperatura sube, entonces comienza a abrir el plástico para que se va regulando. Entonces tiene un momento ahí, ¿verdad? O sea, que lo que él dice, por ejemplo, la humedad tiene que ser un poquito. Y allá. Y ahí. Sus vecinos brasileños, ¿no? Pinalense. Células maquinarias. El silo, pero ¿sí? Son inmensos. Tiene esta capacidad para 600 quintales mojados. Se lo marcan por colores de costal. Okay. Y este es la turba. Estarlo moviendo por medio de paletas y todas las cosas, entonces ese es espacio. Pero si el productor o el que compra el café quiere más, entonces lo pasan a la segunda técnica, que es el del plástico. Entonces ahí se mira más el rápido el secado. Pero si el que compra quiere más producción porque se le ha vendido mucho, el tercer es este. Sí, ahora también el volumen de carga. El volumen de carga también. No vamos a meter 600 quintales aquí. No nos acaba. Pero en este caso sí, va por la producción. Sí, es por volumen de carga. Entonces, aquí son 72 horas de cambiar. Eso es más rápido. A los 3 días, él ya va para bodega porque le pasamos una pasita en el patio. Ahí termina todo y se va a bodega. Son 17 a 18 días, algo así, ¿no? Sí, más o menos. Desde el corte hasta el final de la taza del café. O sea, son 18 días. Todo eso por medio de ellos. Ellos son los que trabajan aquí. La producción del café. Entonces, de ellos depende todo lo que nosotros tomamos. ¿Verdad? Pues tiene un favor, destinado desde la mano. La segunda. El pergamino. Aquí está la segunda cáscara, que nos sirve para el horno. Mira, que es más rápido que la leña o que el carbón. Más rápido. Porque eso, hay un ventilador, ese ventilador que nos está jalando y al mismo tiempo nos está expulsando en el sol. Estamos hablando de una velocidad como 80.
pone la mano en el tubo. ¿Qué es el tercer secado? ¡Diablo! Pasilla. Sí, ella. También sí, porque ¿sí? Uh-huh. No tiene nada. Es lo que dice ella, pasilla. Y lo está hablando correcto. ¿Sí? Y eso se consume a nivel local. Uh-huh. A nivel nacional. Una mi botita de pasilla. Oye, ¿qué tal? ¿Este es? La café que está. En Colombia el equivalente café sello rojo, la pastilla. Y uno no sabía que el café sabía tan bueno, ¿no? Cuando uno dice, oye, nosotros producimos esto. O sea, para que se den cuenta. Ese es el control de calidad. Gracias.
So there you have it, my friends. After everything, you can see how hard it is to be able to get a very good cup of coffee on your table. So keep up with us. We will continue going through Guatemala. We will continue going through Latin America and the world, searching for that special coffee grain that makes of a cup so very special. Thank you for keeping up with us. This is Mariki for Cafea TV. Y bueno, amigos, ya ven todo el proceso que conlleva poder sacar una buena taza de café. Vamos a seguir adelante, caminando por diferentes regiones de Guatemala, buscando ese grano de café que hace del café guatemalteco algo tan especial. Continúen con nosotros. Yo soy Mariki para Cofea TV.